Muy bien, para comenzar la cabeza vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ya saben que el primero es para amarrar y luego son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Corto. Vale. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos y tendremos un total de 12 puntos alrededor de la vuelta número 2. Bien, ahora lo que voy a explicar es muy fácil. Hay gente, quiero que me dejen en los comentarios si quieren que explique vuelta por vuelta o diga cuántos aumentos vamos a hacer, porque a ver, esto es algo que repetimos mucho los amigurumis, es el patrón básico, ¿vale? Entonces, si ahora vamos a hacer la cabeza, ¿vale? Yo ya tengo pensado hasta cuánto vamos a aumentar, porque yo ya le tengo la medida muy agarrada, ¿no? Entonces, la primera vuelta hemos hecho un anillo mágico, ¿vale? Un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no? Luego, en la segunda vuelta hemos hecho 6 aumentos, lo que significa que tenemos 12 puntos bajos. La vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento y tendremos 18 puntos bajos. La vuelta número 4, como aquí hemos hecho un punto y un aumento, en la 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento, con lo que nos van a quedar 24 puntos bajos. Sí, 24 puntos bajos. La número 5, vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, la que nos van a quedar 30 puntos bajos. Porque vamos de 6 en 6, vamos aumentando de 6 en 6. La vuelta número 6, vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, y nos van a quedar 36 puntos bajos. En la vuelta número 7, vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 6, ¿no? Lo vamos a repetir 6 veces y vamos a tener un total de 42 puntos bajos. En la vuelta número 8, para que vayan viendo que lo voy escribiendo, número 8, vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento, lo repetimos 6 veces y nos van a quedar 48 puntos bajos. En la número 9 vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento, repetido 6 veces durante toda la vuelta es esto, y nos van a quedar 54 puntos, ¿vale? Entonces, hay chicas que me han dicho que voy muy lento explicando, si cada vuelta me paro a decir... Ahora vamos a hacer 6 aumentos, ahora un punto y un aumento, ahora 2 puntos y un aumento, ahora 3 puntos y un aumento, ahora 4 puntos y un aumento, 5 puntos y un aumento, 6 puntos y un aumento, 7 puntos y un aumento. Pero hay otras que me dicen que explico rápido si lo digo así y que explico muy mal y que no les gusta el video. Entonces, es muy difícil que les agrade a todas mi forma de explicar. Entonces, déjenme en los comentarios, por favor, si prefieren que pare en cada vuelta o si esta parte en específico os puedo decir vamos a aumentar 9 vueltas, 7 puntos bajos y un aumento. Hasta ahí vamos a llegar y luego les digo qué hago, qué vamos a hacer. ¿Vale? Yo creo que en esta parte sí podríamos hacer esto porque es muy fácil los aumentos. Ya ven que en otras cosas que siento yo que son más complicadas me detengo y se las explico. Pero bueno, igualmente les dejo la pregunta para que ustedes me contesten cuál es la forma que creen que es mejor. ¿Vale? Ahora vamos a hacer, como les he dicho, hasta la vuelta número 9. Nos hemos quedado en los 6 aumentos, nos hemos quedado en la 2. Pues hasta la número 9 vamos a estar aumentando. Ya saben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y un aumento. ¿Vale? Y tendremos 54 puntos al final de la vuelta número 9. Muy bien. Cuando lleguemos
al final de la vuelta número 9, que son 7 puntos y un aumento, vamos a seguir. Tenemos un total de 54 puntos. Vamos a seguir haciendo de la 10 a la 21, 54 puntos en cada vuelta, ¿vale? De la 10 a la 21, es decir, 12 vueltas de 54 puntos en cada vuelta. Muy bien, ya he llegado al final de la vuelta número 21, ¿vale? En la vuelta número 22 vamos a hacer 18 puntos bajos, 6 aumentos, 6 puntos bajos, 6 aumentos y 18 puntos bajos, ¿vale? Y tendremos un total de 66 puntos. 18 puntos bajos, 6 aumentos, 6 puntos bajos, 6 aumentos y 18 puntos bajos. Muy bien, pues ya tengo, ya he llegado al final de la vuelta número 22. De nuevo, tengo 66 puntos y entonces ahora de la 23 a la 27 vamos a hacer 66 puntos bajos alrededor de cada vuelta, ¿vale? De la 23 a la 27 son 5 vueltas, vamos a hacer 66 puntos bajos, sin aumentos ni disminuciones. Muy bien, he llegado al final de la vuelta 27, tengo 66 puntos, ¿vale? Ahora vamos a empezar con las disminuciones. Las disminuciones es lo mismo que hemos hecho con los aumentos, que os he puesto aquí los aumentos que íbamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, con las disminuciones vamos a hacer lo mismo. En la vuelta 28 vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir 6 veces, ¿vale? Vamos a tener un total de 60 puntos. En la vuelta 29 vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución, y esto lo vamos a repetir por 6 veces y vamos a tener 54 puntos en total. La vuelta 30 vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución, lo repetimos 6 veces y tendremos un total de 48 puntos. En la vuelta 31 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución, lo repetimos 6 veces y vamos a tener 42 puntos bajos. En la vuelta 32 hacemos 5 puntos bajos, una disminución, repetido 6 veces y tendremos un total de 36 puntos. Vamos a hacer hasta aquí porque aquí rellenaremos, ¿vale? Y le voy a hacer los ojos y la boca antes de cerrar para que me sea más fácil, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer de la 28 a la 32 disminuyendo de esta forma que les he dicho, ¿vale? Muy bien, he llegado ya a la vuelta 32. Lo he pensado mejor y voy a ponerle los ojos y la boca cuando lo tenga rellena la cabeza, porque me ayuda a identificar bien cómo va a quedar, ¿no? Entonces mejor vamos a seguir disminuyendo y cuando el agujero sea más chiquitito, pues lo rellenamos y luego pasamos a hacer los ojos y la boca. Entonces ahora lo que seguiría después de la vuelta 32 es la 33 con 4 puntos bajos, una disminución, lo repetimos 6 veces y nos quedan 30 puntos. En la vuelta 34 hacemos 3 puntos bajos, una disminución, lo repetimos 6 veces y nos quedan 24 puntos. En la vuelta 35, 2 puntos bajos, una disminución,
lo repetimos 6 veces y tendremos 18 puntos, ¿vale? Y cuando lleguemos aquí les digo cómo hacer la última vuelta, que sería la 36. Sí, bueno, la 36 lo que vamos a hacer es hacer 7 puntos bajos y una disminución. Y esto lo vamos a repetir 2 veces, ¿vale? En la 36, 7 puntos bajos y una disminución, lo repetimos 6 veces y nos van a quedar 16 puntos, ¿vale? Y luego de esto vamos a cerrar, pero yo os digo cómo cerrar, ¿vale? Muy bien, ya he hecho la vuelta 36, tengo 16 puntos. Y lo que voy a hacer ahora es hacer una disminución, ¿vale? Voy a hacer una disminución, así. Y voy a cerrar con un punto deslizado, así, hago una cadena, jalo. ¿Vale? Y lo voy a dejar así, abierto. Esta parte que le he hecho aquí es porque al rellenarlo le he puesto en esta parte como de la barbilla más algodón, ¿vale? Para que, bueno, pues tenga como más abultada la parte de la barbilla. Luego lo que podemos hacer es darle una puntada aquí y otra puntada aquí para que se haga más forma. Y esto es lo que les quería decir. Ahora ya sí puedo ubicar dónde van a ir los ojos mejor, y la boca y la nariz, ¿vale? Que la boca, o sea, la nariz la haré como, sí, como aquí a esta altura. Es que voy viendo la imagen de la muñeca. Muy bien, esto yo quiero dejar esto sin unirlo al cuerpo porque quiero que la cabeza le gire. Entonces hay que hacer bien hueco en el algodón. Bien, una vez que está dentro, veis que encaja bien las vueltas que tenemos en el cuello con las vueltas que tenemos en la cabeza, o sea, no sobra. Y esto nos permite, si no lo unimos, o sea, si no lo cosemos, nos permite que se gire la cabeza de esta manera, ¿vale? Lo que podemos hacer es hacerle un hueco con el lápiz en el centro o con la aguja del ganchillo, hacer un agujero bien en el centro para que podamos meter son mis perros. Así. Podamos meter. Para que podamos meter sin problema la cabeza en el alambre y ven y podamos hacer que gire. Que es un poco el chiste de esta muñeca. Si han visto la serie, pues es así. Entonces yo lo dejaría sin tejer al cuello, así está bien que salga y entre bien, ¿eh? Y ya le podemos girar la cabeza. Si ustedes quieren tejer, si ustedes quieren coser la cabeza al cuerpo, pues la cosen alrededor del cuello y ya está, y les queda tejida. Yo lo voy a dejar así. Y ahora vamos a pasar a hacer los ojos y la boca. Yo he marcado donde quiero que vaya la boca y los ojos, ¿vale? Lo pinto con lápiz.
Luego esto se va a tapar al coser, voy a coser encima y los ojos. Entonces, lo que yo voy a hacer es tejer, voy a empezar por la boca, con hilo, ya lo he utilizado otras veces en el canal, es... bueno, este podría ser como para el que se utiliza para tejer punto de cruz también. Yo lo uso para hacer, pues para hacer muñecas. La muñeca realista la hice con este hilo tan fino. Así que nada, una aguja que os permita más o menos el cabezal, pues poder enhebrar un hilo de este grosor, porque no llega a ser hilo tan fino como el de coser, pero sí es hilo finito. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir tejiendo y bueno, práctica, es que no se puede como explicar muy bien, porque esto es ya como cada una tenga la maña para hacerlo, ¿no? Es mucha práctica también. Yo no consigo que me queden perfectos los ojos y la boca, pero pues quiero probar haciéndolo de esta manera. Voy a tejer todo el rato en la misma dirección, es decir, estoy haciéndolo de abajo arriba, pues lo voy a hacer de abajo arriba. Voy a dejar así, entonces otra vez. Y voy a ir primero de acá para allá, reduciendo el tamaño prácticamente. O sea, ahora voy a tejer al lado y voy a salir al lado. Entonces lo voy a ir haciendo así. ¿Ven? Para que, bueno, quede uniforme el tejido. ¿Ven? Para que quede así una línea al lado de la otra. A ver si me queda bien. Y si ustedes tienen alguna técnica para tejer ojos y bocas, pues lo pueden dejar en los comentarios. Y todas aprendemos algo nuevo cada día. Así. Y voy a seguir haciendo así. Nada, esta parte no la voy a cortar, quiero que vean todo el proceso, pero lo voy a pasar a cámara rápida para que no se les haga muy pesado, ¿vale? Yo he terminado de hacer, digamos, el labio inferior y lo que estoy haciendo con mi punzón, porque tengo este del fieltro, es apretar un poco así las imperfecciones. La verdad ayuda mucho, ¿eh? Nunca había pensado en esta opción, pero la verdad que ayuda mucho si vas, digamos,
apretando un poco el hilo que has puesto previamente. Si lo vas así apretando para que quede como en la misma posición, le arreglas un poco las imperfecciones. La verdad ayuda bastante. Nunca había pensado en esta opción y la verdad es que está muy bien. Entonces ustedes pues lo pueden hacer con una aguja fina, lo pueden hacer también, o pues bueno, con, pues realmente se pueden buscar un punzón para hacer esto, que tenga pues la punta fina y con cuidado ir haciendo esto. Bien, ya he terminado la ayuda abajo. Como le he vuelto a dar otro repaso, así haciéndole, pasándole de la aguja en el mismo sentido todo el rato, así por encima para que quede con un poquito de relieve, como ven, y creo que no ha quedado tan mal. Entonces voy a hacer el labio de arriba. El labio de arriba, porque me estoy fijando en la fotografía de la muñeca original, es bueno, tiene el piquito así típico de los labios, ¿no? Así. Eso se lo vamos a hacer en medio o lo vamos a hacer más. Bueno, a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. En medio tiene un poco de negro y eso lo pintaré con rotulador negro, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es agarrar un trozo de hilo rojo, el mismo que he utilizado para el labio de abajo, y voy a empezar a hacer la parte de aquí, ¿vale? Voy a empezar desde el medio, ¿vale? Calculen el medio, ¿vale? Aquí. Y voy a hacer así en diagonal, porque bueno, la forma del labio pues es lo que les digo, ¿no? Tiene, digamos que lo vamos a hacer una V, luego vamos a hacerlo para allá también, ¿no? Entonces pues lo mismo, os voy a dejar como lo voy haciendo en cámara rápida, porque puede parecer muy lento si lo, bueno, se puede hacer muy pesado si lo dejo en cámara lenta, porque bueno, es un ratito lo que tarda en hacerlo. Entonces bueno, lo pongo en cámara rápida. Y ahora ya pues hago el círculo, que son 6 puntos bajos. Aquí hacemos el primero para agarrar y 1, 2, 3, 4, 5, 6, cierro, corto aquí un poquito.
Voy a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, y ahora hago un punto deslizado y en el siguiente punto otro punto deslizado, así. No hago cadena, lo dejo así, corto, saco, estiro bien. Así. Y en el mismo agujero donde he hecho un punto deslizado, meto la hebra y ya. Es que así ven, no se ve el inicio ni nada. Voy a cortar un poquito aquí. Y con silicón frío, yo voy a utilizar silicón frío, lo voy a pegar. Vamos a esperar a que salga un poco silicón. Muy bien, le pongo un poco sin pasarme para que no se salga por los lados. Ahí va. Y lo pongo así. Pues tiene un poco cara de medio diabólica, pero bueno, es que es una muñeca un poco malvada. Muy bien, para hacerle rematar los ojos y hacerle esta forma es muy fácil. No le voy a poner blanco de los ojos porque bueno, he decidido dejarlo así. Si ustedes quieren ponerle blanco aquí, pues bueno, pónganselo, pero yo he decidido dejarla así. Entonces bueno, a dos puntos de donde hemos puesto pegados los ojos metemos el hilo negro y de aquí vamos a ir, a ver, 1, 2, a ver que quiero ver bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, vale, 9 puntos hacia acá y 1 y 2 vueltas hacia abajo, vale, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 2 hacia abajo. Así lo vamos a hacer. Nos metemos aquí. De aquí nos vamos a la parte de abajo de la pupila del ojo. Ahí. Hacemos así. Y ya va a quedar como esta forma ovalada. Porque como hace de tope la pupila, pues ya va a quedar así. Y de aquí nos vamos hacia aquí. Y de aquí salimos hacia este lado. Así. Y aquí voy a cortar. Ya estarían. Muy bien, pues vamos a pasar a hacer el pelo, ¿vale? Bueno, primero estoy haciendo como esta parte, así, y luego vamos a hacer las coletas, ¿vale? Para hacer esto lo que he hecho es, os lo explico, como os expliqué la cabeza, es la primera vuelta. Oh, no sé si este boli se ve mucho, voy a agarrar otro que se vea más bien el pelo, vale. La primera vuelta
anillo mágico de 6 puntos, ¿vale? Luego hacemos el primero es para amarrar, ¿vale? Acuérdense siempre, y luego ya los 6 puntos bajos. 2, 6 aumentos, ¿vale? Tendremos 12 puntos. La tercera vuelta, un punto bajo, un aumento, repetido 6 veces, ¿vale? Tendremos 18 puntos. La vuelta número 4, 2 puntos bajos, un aumento, lo repetimos 6 veces y tendremos 24 puntos. En la vuelta número 5, 3 puntos bajos, un aumento, lo repetimos 6 veces y tendremos 30 puntos. La vuelta 6, 4 puntos bajos, un aumento, lo repetimos 6 veces, tendremos 36 puntos. La vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento, repetido 6 veces, tendremos 42 puntos. La vuelta 8, 6 puntos bajos, un aumento, repetido 6 veces y tendremos 48 puntos. En la 9, 7 puntos bajos, un aumento por 6 veces y tendremos 54 puntos. La vuelta número 10, 8 puntos bajos, un aumento por 6 y tendremos 60 puntos, ¿vale? Estos son los aumentos que vamos a hacer para hacer primero la base. Luego tenemos que hacer varias filas, varias vueltas de 60 puntos bajos. Ahora os voy a decir cuántas. Vale, yo he hecho 8 vueltas de 60 puntos bajos, ¿vale? Entonces lo pongo aquí. 8 vueltas de 60 puntos bajos, ¿vale? 8 vueltas y luego les digo cómo continuar. Bien, yo ya he hecho todo esto, lo que les he dicho, y voy a cerrar con un anillo deslizado, o sea, un anillo deslizado no, un punto deslizado o punto raso, ¿vale? Hago así, así, cadena y corto. Y ahora vamos a pasar a hacer las coletas, ¿vale? Luego esto se lo pegaré a la muñeca. Hay que pegárselo así en, como en diagonal, un poco en diagonal, para que, y tenemos que hacerle las orejas también en diagonal, que quede así. Y aquí le vamos a poner las coletas, aquí y aquí. Muy bien, miren, para hacer la coleta he hecho un anillo mágico de 6 puntos bajos, luego 6 aumentos, tenemos 18 puntos en la vuelta número 2, en la vuelta número 3 un punto y un aumento y tenemos 24 puntos, perdón, en la vuelta número 3 un punto y un aumento y tenemos 18 puntos, y en la número 4 2 puntos y un aumento y tenemos 24 puntos, ahí sí, ¿vale? Y ahora vamos a continuar haciendo 24 puntos alrededor de toda la vuelta, pero agarrando la hebra de fuera. Así. Esa. Así como ven. ¿Vale? Esto así, 24 puntos. Y ahora os digo cuántas vueltas hay que hacer de 24 puntos. Muy bien, he hecho de las 5 a la 12 24 puntos bajos, ¿vale? De las demás vueltas, pues por las dos hebras. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿vale? Vamos a hacer en último punto una cadena.
Así. Y vamos a sacar un poquito porque lo vamos a necesitar. Este poquito. Así. Con largo. Y vamos a meter algodón. Así. ¿Vale? Y con una aguja vamos a enhebrar la aguja. Y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, cuando enhebre la aguja. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir de esta manera, haciendo esto. Pasando por cada punto así. Así. Hoy. Así, así. Así, así, así. Vamos haciendo esto alrededor de toda la vuelta. ¿Vale? Porque luego vamos a apretar todo y se va a cerrar, ¿vale? Vamos a hacer esto por toda la vuelta. Muy bien, ya tengo toda la vuelta, entonces aprieto así y cierro, ¿ven? Y entonces queda como esta formita. Aprieto para cerrar todo lo que pueda, así. Incluso, pues ya si quieren, le dan aquí una puntadita. Y ya, así, ¿vale? Y pues pasamos, podemos pasar aquí. Y por aquí podemos pasar hacia el otro lado. O hacia aquí. Y pensaba que no estaba grabando. Para que se apriete un poquito. De aquí a este lado otra vez. Apretamos. ¿Ven? Así. Para que se vea como forma en la coleta. Apretamos. Así. Y ya de aquí salimos aquí arriba. Así. Bien, y ya más o menos tiene como, bueno, un poco la forma. Es que quería poner la forma de la coleta, más o menos. Y sería, pues, pegarlo. Pegarlo o coserlo, como ustedes quieran. ¿Vale? Yo... así a esta altura, más o menos. La pegamos o la cosemos, ¿vale? Y luego le voy a hacer las bolitas lilas. De como del... de la... no sé cómo lo dicen. Bueno, de la cinta para agarrar el pelo. Pues ahora le vamos a hacer las bolas. Las bolitas moradas. Si quieren, si lo quieren coser, pues cósanlo con esto quitado. Calculen la altura. Así, le calculan la altura, le ponen un alfiler o le marcan, ¿no? Saben que es por ahí, pues ya le ponen un alfiler para, pues, coserlo. Coserlo aquí, pa, 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 y ya está. O pegado, como gusten más. Yo voy a pegarlo, ¿vale? Voy a utilizar, pues ya saben que utilizo silicón frío. O sea, así para que se seca en frío. Voy a poner un poquito aquí sin pasarme. A ver si sale. Un momento. ¿Vale? Entonces ahora le ponemos. A ver si sale bien porque no está saliendo mucho. Ahí va. Así, luego le cortamos el hilo, ¿eh? No se preocupen. Y pues se lo voy a poner un poquito como hacia abajo, así. ¿Vale? Le voy a sostener un rato para que se pegue. ¿Vale? Muy bien, ahora vamos a hacer la otra. Exactamente igual que esta. Y la vamos a pegar a la cabeza.
Muy bien, pues vamos a hacer el vestido para la muñeca del juego del calamar. Vale, luego ya le pasaré a hacer los detalles del pelo que faltan, pero bueno, yo quiero hacerle el vestido primero. Este vídeo, bueno, es para el vestido para la muñeca del calamar, pero lo pueden utilizar para cualquier muñeca que quieran. Vale, yo voy a utilizar para este vestido el color más parecido al vestido de la muñeca que he encontrado de la marca Eulali, es este. ¿Vale? Que es color mango, ¿vale? De la marca Eulali. Ya saben que yo estoy utilizando para hacer este proyecto una aguja de 1,10 milímetros. Y bueno, pues vamos a comenzar con este hilo. Ya les digo, les voy a ir explicando para que puedan hacerlo con cualquier, para cualquier muñeca, para que puedan tomarle las medidas a cualquier muñeca y hacérselo también. Así que bueno, voy a sacar mi hebra desde el centro y comenzamos. Antes de continuar, en la etiqueta pone que el gancho que se necesita para tejer con este tamaño de hilo, este grosor de hilo, es el gancho del número 4, pero la medida de Estados Unidos, ¿eh? Así que la verdad, pues no sé cuál corresponde a los milímetros. Yo utilizo 1,10 milímetros, como ya les he dicho, y bueno, pues nada más aclarar esto. Muy bien, lo que vamos a comenzar haciendo es medir el contorno que tiene aquí la muñeca. Y bueno, eso vamos a hacerlo con cadenas. Entonces, esto lo van a hacer con cualquier muñeca a la que le quieran hacer el vestido. Tienen que empezar haciendo cadenas. Y yo lo que hago es ir pues contando las cadenas que hago. ¿No? Entonces empiezo a contar. Una, dos, tres. Cuando, bueno, cuando ya llego al, la rodeo con el tamaño que quiero alrededor, pues esos son los puntos que vamos a tener. Ahora yo les digo cuántos puntos vamos a tener con respecto a esta muñeca, ¿vale? En la cadena. Bien, en este caso yo he hecho 50 cadenas y ustedes pueden medir el contorno de su muñeca pues de la misma manera. Yo he hecho las cadenas así y las pongo alrededor y así puedo saber pues cuántas cadenas me ocupan el contorno, ¿no? Se las ponen rectas así, ¿vale? Y entonces nos vamos a ir con estas 50 cadenas. Vamos a tejer con puntos altos en esta ocasión. Entonces, después de las 50 cadenas, vamos a hacer 3 puntos más. He hecho 50 cadenas, ¿vale? Pues ahora vamos a hacer 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer un punto alto aquí, ¿vale? En el tercer punto, el primero que hemos comenzado, pues aquí hacemos el primer punto alto. Y vamos a regresar toda la cadeneta haciendo puntos altos en cada punto. Y vamos a tener un total de 50 puntos altos o 50 varitas. Bien, ya tengo todos mis puntos altos hechos, tengo 50, y ahora para continuar levantamos 3 cadenas y giramos el tejido y vamos a continuar haciendo puntos altos o varetas en cada punto de la vuelta anterior. Vamos a tener 50 igual al terminar la vuelta. Y esto los voy a decir cuántas veces lo vamos a repetir, cuántas vueltas vamos a hacer de esto. Esta es la segunda vuelta de puntos altos, ¿vale? La primera ha sido la cadeneta y esta es la segunda vuelta de puntos altos. Ahora cuando yo termine, porque estoy haciendo el patrón, como ya saben, conforme estoy grabando, les voy a decir cuántas vueltas de cadenas de puntos altos o varetas tenemos. Muy bien, yo ya tengo las vueltas que necesito, que son 1, 2, 3,
4 y 5 vueltas de puntos altos, ¿vale? Como ven, aquí llega hasta aquí. Yo luego lo voy a coser, ¿vale? Cuando termine de hacer todo lo voy a coser, porque no se lo voy a quitar y poner. Si ustedes quieren quitar y ponerle la ropa a la muñeca, que hagan, pues solo tienen que ponerle un cierre o un par de botones y ya quedaría. Pero yo voy a coserla cuando termine de hacer todo el vestido. Este vestido de esta muñeca tiene como la parte de aquí de arriba, de digamos, de sí, la parte de arriba más cortita y la falda más larga. Entonces yo con estas 5 vueltas tengo bastante. Si ustedes para sus muñecas necesitan que esto sea más largo, que llegue hasta aquí por ejemplo, pues necesitarán hacer más vueltas. Esto lo van a medir ustedes a gusto, pero no varía en cuanto a lo que estoy diciendo, ¿vale? Al estilo del vestido. Pues vamos a comenzar a hacer la parte de abajo y los tirantes de la parte de arriba y el cuello lo vamos a hacer al final, ¿vale? Entonces, ya hemos llegado al final de la quinta vuelta de puntos altos, que la primera es esta, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y vamos a ver, ahora os digo cómo continúa. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer cadenas, ¿vale? Para continuar con la falda, y vamos a hacer el largo que queramos la falda, ¿vale? Entonces yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Ahora os voy a decir el total de las cadenas que voy a hacer para esta muñeca en específico y esta medida, ¿vale? Yo estoy aquí. Entonces de aquí voy a hacer las cadenas necesarias para el largo de mi falda. Ustedes, tanto si la están haciendo como para, si la están haciendo para esta muñeca, hagan las cadenas que yo les diga, y si la están haciendo para otra muñeca que sea más cortita, a lo mejor es una muñeca más pequeñita, pues necesitarán hacer menos cadenas. Esto lo van a medir ustedes, por eso les estoy diciendo cómo medirla, ¿vale? Ahora os digo cuántas cadenas voy a hacer para el largo de esta muñeca. Bien, yo quiero este largo de falda, ¿vale? Entonces he tejido 30 cadenas, ¿vale? Bien, ya que tenemos el largo que queremos, vamos a regresarnos haciendo medios puntos, ¿vale? Como queremos 30 cadenas, voy a hacer un punto extra, bueno, voy a hacer dos puntos extras, así, porque voy a regresarme haciendo medios puntos, ¿vale? Aquí vamos a hacer un medio punto, así, medio punto, ahora aquí otro medio punto, y así vamos a hacer medios puntos hasta llegar a la parte de arriba, ¿vale? Nos vamos a ir así con la cadena recta haciendo los 30 medios puntos hasta llegar a esta parte. Bien, yo ya tengo hecho los 30 medios puntos. Cuando lleguemos aquí, probable que esto lo veáis así, pues nada más que hay que hacer así, ¿vale? Para unir esta parte aquí, lo que vamos a hacer es esto: vamos a meternos en el primer punto que vemos aquí, ¿no? Porque estaría muy pegado, pero en el siguiente, y hacemos un punto raso para unirlo. Bien, ya tenemos unido esto, no sé si se ha visto, un momento. Bien, de aquí he terminado de hacer los 30 puntos bajos, entonces si lo ven así no pasa nada, giran esto para acá y ya está. Y entonces nos vamos a ir al primer punto que tenemos aquí, ¿no? Al segundo, y hacemos un punto raso así, ¿vale? Ahora vamos a hacer una cadena y giramos nuestro tejido
¿vale? Y siempre vamos a tejer ahora por la parte, o sea, por la hebra de atrás, siempre. Siempre vamos a tejer por la hebra de atrás, ¿vale? Entonces vamos a hacer medios puntos de nuevo, agarrando las hebras de atrás, ¿vale? De nuevo serían otros 30 medios puntos, así como estoy haciendo, agarrando la hebra de atrás, ¿vale? Cuando lleguemos al final de la vuelta número 2 de la parte de abajo de la falda, les digo cómo hacer. Bien, cuando ya tengan sus 30 medios puntos, vamos a... Lo que vamos a hacer es hacer una vareta, o sea, una cadena o dos cadenas, dependiendo de la altura que quieran. Yo voy a hacer dos porque estoy haciendo medios puntos, ¿vale? Si quieren hacerlo con puntos bajos, también pueden. Y giramos el tejido. Y como les he dicho, vamos a tejer por la hebra de atrás, siempre. Entonces hago de regreso la tercera vuelta de la falda por la hebra de atrás, ¿vale? Cuando tenga los 30 medios puntos, les digo lo que vamos a hacer. Bien, ya que hemos terminado de hacer los 30 puntos bajos, vamos a hacer lo siguiente. Como hemos hecho aquí, para engancharlo, este punto nos lo vamos a saltar y lo vamos a enganchar en este, ¿vale? Siempre nos vamos a saltar un punto porque aquí vamos a tener una vuelta de más, entonces nos vamos a saltar un punto siempre. Esto no se va a notar, o sea, como ven aquí no se nota que nos hemos saltado un punto en la unión, ¿vale? Pero si quieren, cuando terminemos, se les puede dar una puntada a los puntos que nos hemos saltado, pero ya verán que cuando terminemos esto no se va a notar. Bien, ahora hacemos lo mismo que hemos hecho aquí. Vamos a hacer una cadena y giramos el tejido y hacemos puntos, medios puntos por la parte de atrás, siempre, como hemos dicho, por la hebra de atrás, medios puntos, 30 medios puntos, y como hemos hecho en la vuelta anterior, cuando lleguemos aquí hacemos dos cadenas, giramos el tejido y 30 medios puntos hacia acá. Cuando estemos aquí nos vamos a saltar un punto y en el siguiente hacemos un punto raso, y esto lo vamos a ir haciendo hasta el final del ancho del vestido. Muy bien, ya he llegado al final y he acabado aquí arriba. Entonces voy a hacer un punto, o sea, una cadena después de punto deslizado para unir, y voy a cortar aquí, ¿vale? Perfecto. Entonces tenemos esta parte que va así. Y antes de coserlo por la parte de atrás, quiero hacerle las mangas. Entonces voy a utilizar unos alfileres para fijarlo al cuerpo, así. Otro por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es las dos tiras hacia atrás, y no lo vamos a coser atrás todavía, ¿vale? Entonces, voy a contar en cuántos puntos de aquí, aquí y de aquí. Aquí
voy a hacer voy a empezar a hacer las tiras, ¿vale? Y ahora les digo cuántos. Para la muñeca que quieran hacer ustedes, o sea, para la que quieran hacer el vestido, si no es para esta, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Cuentan de aquí a aquí y los mismos puntos de aquí a aquí, a la altura que quieran hacerlo, para que quede parejo, ¿vale? Tienen que ser los mismos puntos que hay distancia de aquí a aquí y de este lado a este lado, ¿vale? Muy bien, yo he contado 19 puntos de cada lado, de aquí para acá y de aquí para acá, 19 puntos, ¿vale? Entonces, voy a hacer, esta no es la aguja, es esta, vale, agarro el hilo y voy a hacer, aquí voy a meter primero con mi aguja, vale, ahora ya saco el alfiler o marcador o una vez que ya estoy segura dónde va. Y vamos a hacer el primer, bueno, voy a agarrarlo primero. Yo primero hago uno para agarrar. Así. Y ahora hago otro punto, el mismo punto. Que me va a contar como el punto bajo, ¿vale? Bien, aquí tengo el punto bajo primero. Y voy a hacer tres. Uno. Dos. Y tres. Vale, hago cadena, giro el tejido y de nuevo hago tres, uno, dos y tres. Y así voy a hacer todas las vueltas necesarias hasta llegar a la parte de atrás. Yo lo voy a calcular midiéndolo. O sea, cuando lleve más, me pongo sobre la muñeca. Esto para que sepan ustedes hacerlo cuando tengan, o sea, si lo están calculando para otra muñeca. Nos ponemos así, colocamos el vestido como iría. Y conforme vayamos aumentando la tira, le medimos hasta que llegue a la parte de atrás y pues esas serán las vueltas necesarias. Yo ahora les voy a decir cuántas vueltas he hecho para esta muñeca. Muy bien, he hecho 14 vueltas, vale, de 3 puntos. No lo voy a coser todavía a la parte de atrás porque primero tenemos que unirlo alrededor del cuerpo el vestido y tenemos que hacerle otros detalles. Entonces voy a cerrar con un punto, o sea, con una cadena y voy a dejar un poquito de hilo porque con este va a ser con el que luego una la parte de atrás, ¿vale? Y vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado. 3 puntos hacia acá y 14 vueltas de 3 puntos. Muy bien, una vez que estoy en el final de esta tira, voy a hacer lo siguiente. Bueno, lo mismo, voy a cerrar con una cadena, ¿vale? Dejo un trozo largo para luego con eso unirlo a la parte de atrás y ahora vamos a hacer esto. Desde aquí, desde la parte de adelante que le vayan a poner, o sea, la cara que mire hacia afuera. Si es esta cara la que deciden, pues de aquí hacia aquí. Y si lo deciden esta cara, pues de aquí hacia aquí, ¿vale? Bueno, pues voy a hacer un punto bajo en cada punto. Así, el primero yo engancho y ahora el segundo, ¿vale?
un punto en cada punto, un punto bajo. De esta manera, voy a ir escondiendo el hilo. Ahora ya lo voy a cortar. Y sigo con un punto bajo en cada punto, así hasta llegar aquí, ¿vale? Muy bien, entonces me queda un punto para llegar hasta aquí, a la esquina. Bien, ya he llegado a la esquina y ahora, tal cual estoy así, voy a hacer un punto aquí, el mismo punto donde he iniciado los tres puntos de la tira, y ahora ya voy a hacer un punto en cada punto de la tira, ¿vale? Así. ¿Vale? Ahora les digo qué hacer cuando lleguemos aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es, voy a poner esta tira, que es la que con la que, bueno, este hilo que es con el que voy a unir, y aquí lo que vamos a hacer es puntos rasos para no hacer una vuelta más. Aquí hago un punto raso, otro punto raso y otro punto raso, ¿vale? Así. Y ahora ya empiezo a hacer aquí puntos bajos, de nuevo hacia abajo, ¿vale? Y entonces, cuando lleguemos aquí, vamos a hacer lo mismo que aquí, vamos a hacer un punto, el mismo punto donde tenemos la unión, aquí, para hacer la esquina, así, que quede así. Aquí vamos a hacer lo mismo, un punto, en el mismo punto que tenemos la unión, aquí los puntos rasos, aquí un punto, el mismo punto, y hasta el final de la... y ya un punto en cada punto hasta el final de la del filo del vestido. Muy bien, ya he llegado al final. No voy a cortar el hilo, ¿vale? He ido escondiendo los demás hilos que tenía por aquí, ¿vale? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer ya es coser la parte de atrás, pero puesto en la muñeca. Vale, se lo colocamos el vestido, luego vamos a, cuando lo cosamos, coseremos las mangas a la parte de atrás, ¿vale? De momento las dejamos así. Agarro la aguja y coloco así y voy haciendo esto. A ver, hago un punto deslizado ahí, aquí. Lo pueden hacer con una aguja también, ¿eh? Pueden coserlo con una aguja. Ahí tengo punto deslizado y le voy a quitar la cabeza de momento, para que no me moleste. Y ahora ya voy a ir haciendo puntos deslizados hacia abajo. Así y así. Y hago otro punto deslizado. ¿Vale? Y esto lo voy a ir haciendo por todo el vestido, así. Hasta abajo. Y igual, si no quieren hacer esto, pues con una aguja lanera, pues van tejiendo toda la parte de atrás del vestido, ¿vale?
Muy bien, yo ya he unido la parte de atrás. ¿Vale? También si se la quieren unir con el vestido quitado, yo lo digo de hacerlo así puesto porque luego a lo mejor cuesta un poco subirlo. Y bueno, y ahora vamos a unir. Ahora vamos a... Ay, esa aguja no... Esta. Bien, ahora vamos a unir ya, agarramos los dos hebras y unimos la tira a la parte de atrás de esta manera. Vale, y con la otra hacemos exactamente lo mismo.